ya vamos en camino y me pidió raite a alguien de una trocona. Vamos a una trocona, una mamalona. No, oh, si traes bien rojo, perro, guácala. Esas patas ya no las puedes vender, güey. Mario, también, es que perro inglés tienes, güey. Panda, es que se puso el sombrero y los lentes. Y ahora no podemos sacar ninguna de las dos cosas, ni el sombrero ni los lentes. Ok. Este video prácticamente está al borde de ser más 18. No se espanten tampoco, que no hay nada malo tampoco. Sinceramente disfruté demasiado grabar este video. Espero que lo apoyen, dejen su like, dejen su comentario, qué fue lo que más les gustó. Es una experiencia de un festival donde literal nos dimos un viajezote, ustedes entenderán. De lo mejor que he experimentado en mi vida, me la pasé muy bien, me encontré a mí mismo, está muy chido todo. Desafortunadamente, como es un festival y hay música, no puedo mostrarles todo como tal, como fue. Así que va a haber dos versiones de este video. Esta que van a ver ustedes a continuación y la versión completa sin censura, que va a estar exclusiva para los miembros del canal. Que por cierto, tenemos sorteos mensuales para los miembros. Esto se los llevó un compita. Mañana se lo mando. Y gracias a la raza que me está apoyando ahí con eso de los miembros, se aprecia muchísimo. Igual ya también está añadido el super gracias que me acaba de activar YouTube, por si alguien gusta. Aunque yo soy más que feliz con su view y con su like. Dentro de los videos para miembros van a tener un video semanal respondiendo preguntas, a lo mejor un live exclusivo y contenido que simplemente no se puede hacer ahí porque incumplimos las normativas pues aquí en YouTube. Pero para la gente que me apoya de esta manera, desde 30 pesitos pues van a tener contenido que no subiría a ningún lado. Es completamente opcional y se agradece muchísimo. No hay nada más que decir, como siempre recuerden comprar juegos en G2A, link acá abajo en la descripción, checa las ofertas de los juegos, tu mejor opción G2A siempre acá abajo en la descripción de los videos. Se me reinició la vida con esto, gente, se me reinició la vida con este video. Esta experiencia fue fantástica y si quieres ver más videos así, pues nomás apoya este video. No digo más y disfruten de este bonito video. O sea, simplemente veamos este empaque, trae una bolsita de arriba muy bonita. Que dices, wow, qué pedo, qué calidad. La sacamos y aquí está la caja, dice cuadra, la página oficial por ahí y poco más. Si algún día me quieren regalar algo, soy 8.5 mexicano. Uf, y aquí las tenemos. Cada bota viene con su bolsita muy bonita que tiene como un grabado y aquí están. Algo fresonas, la verdad. Yo elegí unas más, pues más como de rancho, vaya. Aunque me dijeron que pues más buchón según mi gusto. Pero pues también me gustaron bastante. Aquí viene como su recibo o algo así. O certificado de que pues, son originales y el pedo. Y bien protegidas. Quitamos esto, esto y esto. Y neta, wow. Con la calidad. O sea, miren, acá lo tiene grabado el logo. Se ve epiquísimo. La suela me pareció un detalle digno de una marca cara, la neta. O sea, guache, una suela como transparente y dice cuadra ahí abajo. Esto se ve muy top, güey. O sea, muy top. No sé, se me hicieron increíbles y por eso quería hacerles el unboxing. Estoy muy llegando, esto va empezando, no tendrá contexto. Hijo, un placer, muchas gracias. Éxito. Gracias. Ya, otra. Se va a hacer falta. Ah, qué buena onda, muchas gracias. A ver, el contexto. Tengo que explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estaba pasando, porque no he explicado nada y se viene algo, bueno, un vlog muy bueno, espero que les guste. Ahorita mismo estamos en la ciudad de Tequila, pueblo mágico, muy bonito aquí en Jalisco. Señorita Jimena, que está apoyándome a grabar este video, fue la que me trajo, la que me invitó y por ella estamos aquí el día de hoy. El plan es ponernos a grabar, hacer cosas, pasarla chido. Va a llegar Mario en unos momentos, me va a traer unos calcetines porque sinceramente nunca había usado esto. Resulta que tenía que ponerme unos calcetines gruesos y traje unos delgados y ya tengo ampollas. Voy a acabar con los pies hechos mierda, ya lo sé, pero va a valer la pena. De momento me puse una camisa negra y pues tenemos esta bonita tejana. Jime me dijo, vete medio vaquero. Entonces mi mentalidad de vaquero es camisa de cuadros, tejana, bajadito, así. Y me dijo, no, que es más inventado, que no sé qué. Y pues yo no soy así, yo si me dicen vete vaquero, me voy vaquero, de verdad vaquero. Entonces me gustó bastante. Y ahorita me tomaré una fotillo, la verán por Instagram y esas cosas. Vamos a esperar a Mario a que llegue, que me traiga otros calcetines. Y si no, pues ya con estos, me hago mierda los pies, no pasa nada. Mario va a empezar a grabar entrevistas, la vamos a grabar con esta cámara. Va a estar todo espectacular, así que acompáñenos en esta aventura. Suscríbanse, denle like a este video de una vez porque va a ser una experiencia muy chida. El evento se llama Canva, hay DJs, hay muchas cosas. No digo más
y empecemos esta bonita aventura. El sol está cabrón y ya vamos en camino. Y me pidió Ray de alguien de una trocona. Vamos a una trocona, una mamalona. ¿A qué sí, güey? Sí, es que qué güey va a caminar. Sí, no, yo acá tengo los pies un poco hechos mierda. Entonces dije, sí, sin pedos. Es que solo a ti se te ocurre ponerte calcetines delgados. Pero vamos, que el día de hoy fue un pendejo en mi elección de los calcetines por la mañana. Pero no nos va a detener. Bueno, voy a estar yo creo que una semanita o unos cuantos días sin poder caminar a gusto. Pero hoy tengo que aguantar porque tenemos toda la actitud, el outfit. Nos podemos quedar mal el día de hoy. Y así es. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Sabes que aquí hay aire, güey. Hace calorcito, ya hace calorcito. Ya nos vamos para el evento. Hay como de estas cosas muy extrañas. Supongo que me puedo meter o no. Mira, a lo mejor no. Y yo, ¿me puedo meter? Es arte, no lo sé. Antes de que empiece oficialmente todo este show, obviamente tenemos que alimentarnos y me tenemos que comer. Aunque no queramos. Aunque no queramos, no sé qué hay que comer. Y entre todas las opciones que tenemos por allá, hay carnes Garibaldi, bro. ¿Se alcanza a ver allí? A mí me encanta, es lo mejor, es lo que más me gusta de Guadalajara. Yo creo que es mi comida favorita de Guadalajara, sin lugar a dudas. Es que es la mejor comida del mundo. Carnes Garibaldi, 10 de 10. Cuando vengan a Guadalajara, tienen que probar. Tiene el récord mundial de restaurante más rápido del mundo. Sí, de hecho ya nos sirvieron en lo que grabamos esto. Nos sirvieron. Sí. Y listo, aquí lo tenemos, los deliciosos frijoles de carne Garibaldi con elotito bien rico, su respectiva carne en su jugo, mira nada más, con tocinito, no, una chulada, bro. Tus totopitos para echarles los frijoles y acá ando escaneando dónde viene el Mario, porque no llega. ¡Provechito! Banda, pues voy llegando aquí con el Akim y me dice que su pie está hecho mierda, la verdad. Me da intriga a ver cómo está. Dice que las botas, pues, le chingaron el pie y que traía una ampollota. A ver, perro. No, oh, sí trae bien rojo, perro. Guácala. Esas patas ya no las puedes vender, güey. Empezamos a grabar video antes de que se nos suben las chelitas, sí, o cualquier otra cosa. Que estamos en los cuatro sentidos, hay que aprovechar para hacer cosas productivas. ¿Cuatro? ¿No son cinco? Ah, seis. Cabrón, es que ya perdí uno. Güey. Así que bueno, vamos a grabar. Mario está grabando un videito ahí interesante para que lo vayan a ver después cuando saque. Aquí la gente es muy amable, ¿eh? Muy amable. Ese es el compita, güey, con el que llegamos. Ah, cabrón, con razón. Yo dije, vamos a tomar una buena onda. Tomamos una buena onda aquí la raza. Ya lo hemos dicho a él si quería participar. Ah, sí. Mario, o sea, está haciendo una entrevista, por cierto. Estamos entrevistando. Voy a empezar a ver qué onda con lo de las entrevistas. Estamos entrevistando aquí a la raza a ver cuál es su color oso en la peda. Espero que salgan buenas anécdotas. Y yo sí voy a documentar todo. O sea, yo voy a ver cómo sale la fiesta y vamos viendo qué va sucediendo. ¿Y por qué estoy hablando más como ranchero? Sí, ay, qué pedo. Qué pedo, es que el outfit me cambia. Me pongo a rolear, güey, porque me vestí así. Rol en la vida real. Rol en la vida, sí, güey, rol. Hasta el momento se ve que el lugar promete. Yo creo que al ratito se va a poner más perro. Sí, pinche calorón, por cierto, que sí. La chingada. Y el Alberto viene cojo, no puede y yo caminar. Yo vengo cojo, no puedo caminar. Ahí la llevo más o menos. Hasta eso. Esto se me olvida, ahorita se me olvida. Sí, se te la lleva. Ahorita todo bien, raza. Y ahora sí, ya va la otra vez como Crafter G. ¿Qué onda, Crafter? Porque estoy hablando como muy ranchero. Bueno, lo voy a hacer un ratito. Ey, güey, ¿qué está pasando aquí? Yo siempre había querido venir a uno de estos. Es el Silent Party. Todo está en silencio, pero traen sus audífonos y en los audífonos escuchan la música. Ah, ¿podemos pasar? Sí, te explico, aquí es el azul o el rojo, son los DJ que están. En el verde no hay señal y al final hay que regresar los audífonos, por favor. Okay. Este es encendido y apagado. Ok, gracias. Güey, ¿qué siente? Estoy escuchando la música. Entonces no escucho ni mi voz. Está bien loco porque no sé si estoy gritando muy fuerte, pero es que no escucho porque está a buen volumen la música, los audífonos. Está cool. Y
todos tienen audífonos y aquí no hay ruido más que el de los audífonos, entonces creo que se debe escuchar un poquito mejor aquí el micrófono. Y aunque hable y esté grabando, pues la gente igual no me va a escuchar porque tiene la música en los audífonos. Entonces está muy cool eso, está bastante cool. ¿Cómo va a empezar? ¿Cuál es esa canción, güey? Pero empieza como, ¿cómo empezó? Nah, es que perro inglés tienes, güey. Estaba en verga esa ropa. ¿Dónde estudiaste, güey? Harvard. Mexicana. ¿Cómo se llamaba? Herbert. Irving. Por. Es por grados. Pero sí, güey, la neta sí manejo mi inglés a malón. ¿Ya? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, ahorita tienes una cerveza. ¿Cómo pediste la cerveza, güey, en inglés? My die one server, please. ¿My qué? My die one server, please. Ay, nice, nice, bro. Me entendió la primera el perro. ¿Y cuándo te cobró en inglés? Fueron como... ¿Cómo se dice esto? $1,000. Ok. Creo, güey. Algo así, güey. Sí, güey. Son un poquito cara, güey, pero... Me dice, yes, yes, of course, bro. Y yo, thank you, man. Me dice, I love you, fucking boy. Y yo, you more is my girl. Wow. A ver, creo que ya es hora de hacer que esto se vea más... Más luz. ¿Qué piensas, güey? Yo digo, es que pienso muchas cosas, hermano. Pero yo creo que es una pera. ¿Una pera? ¿Qué piensas? Yo pienso que es el personaje, ese meme que me hacían, güey, que le ponían aquí, güey. El de la calabaza mágica, güey, que ponían así, de sí. Que me parecía yo, güey. Ahora, neta, yo se me imagino pito, güey. ¿Qué? Parece un pito, güey. No me digas que no. Ah, güey. ¿Qué pito tan raro tienes, Vengo? No, sí, déjame decirte. No, ¿qué? Es una pera, güey. Estaba bromeando, güey. Es bromi, pero si quieres, no es bromi. Estamos descansando un poquito. Estuvo buena la grabación, gente, para que vean el video. Estamos echando ya una chelita y vamos a ver qué va aconteciendo en esta noche. Todavía es tarde, bueno, ya encuentra noche, ¿no? Ya son las 8. Nada, es que por el horario no se ve el sol todavía. Y también, para poner a prueba esta cámara, ¿cómo se ve de noche? Tiene que ver perro en un festival. Es el festival con más producción que le he puesto, voy a grabar con esto. El video de la entrevista salió bien perro, ¿ah? Se ve que sí la sacaste de Harvard. Eso sí, claro que sí. ¿Qué vas a hacer, amiga? Vamos a hacer una dinámica en donde voy a escribir mi deseo y lo voy a poner en uno de estos árboles. Y pues como el festival es así como muy de buenas vibras, así vamos a ver qué tenemos. Escogí la pluma morada. ¿Cuál es mi deseo? ¿Eh? ¿Ya? Dice, ser así de feliz y plena toda la vida. Esa palabra no es una palabra como tal, pero me gusta mucho que demasiadas personas que conozco, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ya es como costumbre despedirse así, porque yo lo hago desde hace muchos años y es de las cosas que más me identifican. Y si lees el significado, puede significar muchas cosas dependiendo en qué momento de tu vida te encuentres. Neta, ¿y cómo te sientes en este momento, güey? ¿Cómo te sientes, güey? Verga, güey, la música, ¿no? Mi compa, lo que le rompieron. Ya, güey, no llores, güey, ya, güey. Ya, tranquilo, güey. Ya me voy, güey, ya me tranquilo, voy. Tranquilo, güey, no, güey, ¿dónde vas? Ah, güey, no te vas a drogar, güey, no te... Se puso
el sombrero y los lentes. Y ahora no podemos sacar ninguna de las dos cosas, ni el sombrero ni los lentes. Y Mario está apoyando a esta difícil situación, evidentemente. Una disculpa, chat. Bien, güey, vamos bien. Cotorreando un poquito cansado. Le digo que ya me doy cuenta que ya estoy viejo con esos trotes. Ya no aguanto como antes, pero... ahí vamos, ya seguimos perreando, perro. La verdad es que ha sido una gran experiencia venir. Es otro tipo de festival, 100% recomendado. Pasa, viejo, ya no puedes. Cansé, perro, ya, ya. Mira. No, yo pensé que yo no iba a aguantar. Ya soy viejo, ya la edad, güey. Estaba hecho un zapateado, güey, pero no iban a traer al grupo firme y nada, ¿verdad? Creo que ahorita va a llegar la MS. Recodo, creo. Yo sí me vine con ese tri, pero ya vi que no. ¿Será que no? Hace falta. Mañana cantaritos. Uy, no estará mal, fíjate. No creo. Aquí nos perdimos, mira, nos vamos directo. Sí, es cierto, güey. Aquí nos quedamos y nos vamos completamente. En vivo, güey. Según yo abren temprano, creo. Ya se llenas un cantarito, güey. No, no, sí estamos cansados. Yo nunca uso botas. Ya para este punto ya estoy más arreglado, ¿verdad? Ya me puse más en el mood y está todo muy cool, la verdad. Todo chido. Y apenas son las 12. No, es que yo sí llegué bien temprano, llegué a las 3. No, a mí me trajo otros calcetines porque no aguantaba las botas, o sea, tengo una pelota. Amigos, ¿ya fueron el de Pepsi? Sí, ya se lo digo. ¿Sí? Dos DJ diferentes que le cambias al ¿cómo se llama esa? El DJ lo cambias. Ajá. ¿No? ¡Órale! Se escucha genial. Si gustan, vamos. Mitadazos, ¿no? Sí, nada más que si andamos cansadones, bro, la verdad. ¿Y dónde le picas? Ahorita vamos. Ahí le cambias al rojo y es otro DJ, se supone. Deberíamos de tener tres. Ahorita llega la otra vieja. ¿Ya lo escuchaste, Mario? Sí, está en Google, está en Google. ¡Está increíble! Está buena esta rola. No manches, escucha esta canción. Está buena, San. Está cool. Fiesta en silencio, se supone, ¿no? Silence Party. ¿Está cool? 10 de 10 la experiencia. 10 de 10 las papas búfalo. Esas delicious. Siento que ahorita sin hambre voy a buscarlas. No manches, si neta, no, las tienes que probar aquí. ¿Sí? Estoy bromeando. Hace falta probar algo más rico ahorita. Yo comí carne Garibaldi. Dije, no quiero fallar. Carne Garibaldi está rico, está bien. Y al llegar dije, necesito algo para comer, si no, no voy a aguantar. Probando una bebida que ¿me puedes explicar un poquito? A ver, se llama soda mate. Para la gente de... Mira, importamos la yerba mate de Uruguay, lo procesamos aquí en Guadalajara, lo combinamos con azúcar de caña, nos lo pausteriza la cervecería Minerva y es como viene el producto, en envase de 350 mililitros y pues bueno, contiene todos los beneficios del té mate, que es diurético, energético, te ayuda a la circulación, te ayuda muscularmente y te mantiene todo el tiempo con buena vibra y con buena energía. No soy de bebidas energéticas, nada parecido, pero ya cuando estás tantas horas aquí, pues si ocupas algo para activarte un poquito y subir eso. Está muy rico, ¿eh? Y antes era Red Bull, y ahora es algo más natural en vez de Red Bull. Soda mate. Soda mate, ¿eh? Yo no he probado mate, pero esto está muy rico. Yo tampoco lo he probado. Que alguien nos invite a Argentina. Está a gusto. Está padre, está padre. Bueno, sí me escuchan perfectamente, ¿no? Creo yo. Son ahorita y ya me dice, ¿le puedes dar dos clics? Ahí está. Son las 3:17. ¿Va todo muy bien? ¿Va todo muy cool? Aquí andamos. ¡Wow! ¡Qué tripsote, wey! En serio, está súper, súper cool, ¿ok? Realmente, cuídense mucho. Si algún día vienen a algo de esto, si quieres irte lejos, pues, con medida. Tienes curiosidad, experimenta. Júntate con buenos
buenos amigos, los que te puedan cuidar, que siempre estés acompañado, que estés con alguien y pásala bonito, todo con medida, siempre. Estoy creando ya este video como en mi mente, lo quiero producir yo y quiero empezar a hacer este tipo de contenido. Y ya está volviendo toda la normalidad otra vez y ya volvimos, ¿verdad, perro? Experimenten, vivan, conozcan, pero siempre regresen. Búsquense, si quieren buscar algo, búsquense ustedes mismos primero y ahí van a encontrar todo, ¿ok? Se los prometo. Ok, no le había entendido mucho a este cosa que está aquí, pero era la posición en la cual estaba viendo, no lo estaba viendo correcto. Déjenme jugar un poquito con la cámara para que lo aprecien bien. ¡Eh, apareció! Obviamente ibas a estar ahí. Ah, definitivamente esto es para la vida real. No me gusta la calidad. De lejos se ve muy bien, pero de cerca no. Es para ver de lejos. Soy demasiado perfeccionista, creo, a veces.